Así se ve la cúpula desarmada. Viene toda enumerada. Los números deben coincidir. La posición de los arcos. La marca. La parte numerada. Y se va pasando dejando que se vea la varilla entre medio de los tapos. Aquí estaría lista para tirar sobre la estructura. Se empieza a enganchar la lona en esas chapitas que viene en el caño 2020. Primero de un lado. En este hay que hacer un poco de fuerza para que la lona quede bien tensa. Una vez que se engancha, se dobla la chapa hacia abajo. Una vez colocada, se aprieta bien la chapita del caño y quede bien apretada. Una vez terminada la lona de enganchar en la estructura, se colocan los precintos. Van ahí, en ese lugar donde dejamos que se vea la varilla. Lleva tres del lado de la cabina, por lo general. Y después lleva del lado del portón. Otro precinto, pero este no se aprieta tanto para que la cortina pueda funcionar. Lo deja un poco suelto para que esta cortina, cuando la tensamos, se trabe bien sin problemas con él. Con el borde. Bueno, por último se coloca el burlete, que es la parte donde apoya la cúpula sobre la camioneta, que es, esto se hace al final. Una vez colocado eso, ya tenemos la cúpula terminada.